es fácil. Si nosotros estamos en la iglesia, no tenemos que estar pidiendo libertad. Oh, aleluya. Aleluya. Y yo peleaba con Dios, yo peleaba mucho con Dios. Y yo le decía a Dios, ¿por qué de verdad me has dado este tema? Porque it's true, we are in church. Why do we need freedom? Why? Pero it was there, it was stuck in my heart since last year. Y esta semana una joven, una de nuestras jóvenes, vino a mí y me dijo, Ashley, I feel trapped. Yo me siento impresionada. I feel trapped. I feel trapped and I don't know what to do. I wish that God could touch me. Yo deseo, mi mayor deseo es que Dios me toque. Ese es mi mayor deseo. And she said, I struggle with things that I can't defeat. Cosas como suicidio y cosas que verdaderamente no deben de estar en la iglesia. Pero ella me decía, Ashley, yo sufro con estas cosas y yo quiero libertad. Yo quiero ser libre. Yo ya no quiero estar sentada. Yo quiero libertad. Yo quiero libertad. Y cuando me lo decía, algo en mi corazón me dijo, este fin de semana tú vas a ver a esa joven y tú vas a ver que yo le voy a dar esa libertad que le prometí. Muchas veces nos desesperamos, especialmente la juventud. Everybody else, pero especialmente la juventud. Una cosa tan pequeña puede desesperarnos a lo máximo que queremos gritar y queremos matar a alguien. Y muchas de esas veces nos queremos matar a nosotros mismos, porque yo bajé con eso cuando yo no estaba en la iglesia. Yo, I attempted to kill myself 3 times. Tres veces. And I didn't do it. Obviously, because I'm here. Pero 3 veces, yo intenté matarme. Yo me acuerdo de esas 3 veces tan claramente. Yo nunca me voy a... I'm never going to forget those 3 times that I was right about to do it. Yo me acuerdo una vez, que era la última vez. Yo estaba sentada en mi cuarto y tenía un bote de painkillers. I had a thing of painkillers full to the top. And I went to go buy it with that purpose. Yo compré esas pastillas para ese propósito. And I remember yo, sentada en mi cuarto, ya estaba a punto de hacerlo. I had the water in my hand, and I was right about to do it. But I remember, yo me acuerdo una voz que vino a mí. Una voz que vino a mí, yo me acuerdo tan claramente. Y me dijo, te amo. Te amo. Te amo. No es coincidencia que esa misma noche vino my sister-in-law, mi I don't know how to say it in Spanish. Mi cuñada. Kiara, she's here tonight. And I remember that. She started talking to me about God. Esa misma noche, cuando ella llegó, ella me dijo, Ashley, tú sabes que tú eres especial para Dios. Dios te ama. Tú eres su tesoro. Tú vales tanto. Y ella me empezó a hablar de Dios. Me invitó a la iglesia. Yo en esa noche, I was like, oh my God, why is she talking to me about God right now? I was about to kill myself. Y yo confundida mi mente, pero yo dije, no, eso tenía que ser Dios, porque no es posible que alguien pueda venir a mí ahora mismo. Ya cuando estaba a punto de yo matarme, no es posible. Es que tenía que ser Dios. Yo creo que era ese mismo domingo cuando yo fui a la iglesia, esa iglesia, cuando estábamos en el otro templo. Y yo llegué ahí, and yo no iba a decir esto porque lo estaba pensando, pero I was like, no, forget it, but I have to. Y yo entré en ese lugar, and my pastor, he knows how I came. Los que ya estaban aquí por mucho tiempo, ellos saben cómo yo llegué y cómo mi hermana llegó. Todos nos tenían miedo. Y I'm not exaggerating. Las personas nos tenían miedo. Cuando nos miraban, and we had all this black clothes on, and todo el maquillaje negro en la cara, y we were gothic girls that just... Y cuando alguien nos pasaba al lado, we didn't even look at them. We used to be just penetrated with pure screamo music, la música de esa que gritan, y son puros demonios que están en esa música. So for all of you that want to try and listen to that stuff, please get away from it. I remember, yo me acuerdo cuando yo escuchaba esa música, me daba una rabia,
Me daba una rabia por dentro que yo quería matar a todos que se me pasaban al lado. I don't care if you didn't do nothing to me. If you looked at me in the wrong way, I was going to get a vase and throw it at you. Yo tenía un coraje en mi corazón, un coraje. Un coraje que en verdad yo nunca pensé que algo podía romper eso. Aleluya. Era un coraje que yo tenía desde hace años. Desde cuando yo era pequeña, yo empecé a crecer un coraje con las personas. Y era un coraje que yo no sé cómo explicarlo. No sé cómo explicarlo. Los que me conocían antes saben que yo quebraba cosas en mi casa. Yo agarraba, if there was a vase, si había vasos, si había algo ahí, un plato, lo agarraba y lo tiraba al piso con coraje. But for no reason, para nada, solo lo agarraba y eran los demonios que me atormentaban, que me tenían en esta cárcel. Como la miraba aquí, yo estaba allá adentro. Y en mi mente el enemigo me decía, mira ese, oh, mira esa. Siempre, siempre el mismo coraje, el mismo coraje. Porque me sentía tan desesperada, me sentía tan atrapada. Oh, haraman shoy ki araman sai, arabai ki arabai, araman sai ki arabai. Oh, aleluya, araman sai. Oh, pero me acuerdo de esa noche cuando yo vine a la iglesia y había una paz en ese lugar. Yo miraba a los hermanos y yo no podía creerlo porque cada persona se miraba tan en paz, como que tenían problemas, pero que en ese momento no, they didn't care. Todos los problemas ya se le pasaron. Just there, in that place, in that presence. So yo dije, okay, voy a pasar, I'm just gonna go up, I'm just gonna try it. Y cuando pasé, solo miré al pastor y, oh my God, adentro era una batalla entre el enemigo y Dios. Yo me pensé a decir, no, mejor no hubiera pasado, mejor no voy a ir para atrás, I'm gonna go sit down, forget it, maybe another time. Pero algo me detuvo ahí en ese lugar. Y cuando el pastor puso su mano y me dijo, ¿tú quieres reconciliarte con Dios? I don't know why I said it, but I said yes. ¡Gloria! Yo no sé por qué lo dije, porque yo no quería, pero en ese momento dijo, okay, yeah. Y mientras el pastor estaba orando por mí, era un sentimiento, no era un sentimiento, era algo más que eso. Yo sentí un amor tan profundo que yo no tenía que ir a otro servicio más para que Dios me toque otra vez. No, yo no necesitaba otra cosa más. Es que en ese momento yo sentí un amor que me arropaba. Y eso es que yo ni quería aceptar a Dios, pero solo me paré ahí y me detuve por un momento y yo sentí que ese abrazo del Espíritu Santo que me cubrió, oh, aleluya, yo sentí que yo fui libre, yo sentí que esas barras se abrieron, yo sentí que yo fui libre, oh, aleluya, aleluya, y si eso puede pasar conmigo. Que yo estaba tan atrapada, en una oscuridad tan profunda. Let me tell you, all you gotta do is open your heart. Lo único que tú tienes que hacer es abrir tu corazón. Abrir tu corazón, es así de simple. Tan simple. Abre tu corazón. No te quedes en el conformismo tampoco. No te quedes en el conformismo tampoco. Ora va shaki ara va 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 sai. Ora va va ki ara va 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 shaki ara va. Oh, aleluya. Y adoramos Jesús. Oh, aleluya. Oh, aleluya, gloria a Dios. Santo, santo Jesús. Aleluya. Oh, Jesus. Jesus. I'm sorry, I'm just feeling God. Oh, no, va shaki. Oh, hallelujah, hallelujah. I look at you guys and you can't see what I see. Maybe you think that I see you guys in a certain way, but you're not going to see what I see when I see you guys. You're not going to see what I see. Yo vine aquí tan destruida. Y cuando yo miro a estos jóvenes, yo no quería ser presidenta este año.
pero yo sé que la pasión que Dios puso en mí cuando los miraba, cada uno de ustedes, yo sé que eso es por eso es que yo estoy aquí. Aleluya. Y cuando yo los miro a ustedes, guys, don't take these words for granted. You guys are so special. So special. And you don't know the things that God has still for you. No, guys, don't conform. Don't conform to just being there. Don't, please, do not conform. Because God has so much more. God has so much more. It burns inside of me when I think about it. Oh, aleluya. Oh, si hay algo que te está atrapando en esta noche, escucha ese mensaje, aleluya. Escucha ese mensaje, que ese mensaje es para ti en esta noche. Este mensaje es para ti en esta noche. And if tonight you leave the same, it was because it was your fault. If tonight you leave the same, it's because it was you. Amen. Because like my sister was saying yesterday, that it's up to us. It's up to us. It's up to you. If you want to leave the same, leave the same. But if you want to leave with an incredible experience, if you want to leave feeling the Holy Spirit everywhere that you go, everywhere that you step, when you go to school, when you go to sleep, when you wake up, when you do anything, if you want to feel the Holy Ghost everywhere that you go, then you got to make that decision tonight and open up your heart. Amen. Hallelujah. Vamos a tener con nosotros el pastor de hoy.